donaron despensas a personas en situación de abandono, enfermos y pobreza extrema, que acudieron a nuestras oficinas. Debido al mal clima y a los daños que causó en algunos hogares, se regalaron pacas de láminas a los afectados. Porque nuestros adultos mayores merecen nuestro cariño y dedicación, además de la atención, los hemos apoyado entregándoles despensas alimenticias, cobijas y ropa. En este tercer año de gobierno, credencializamos a 80 personas adultas en el módulo municipal del INAPAM, la cual trae beneficios directos en el pago de pasaje, pago de servicios públicos, así como la compra de medicamentos, ahorrándose hasta un 50% del costo total de ello. La dignidad de una sociedad se mide por el trato que se les da a sus ancianos. Nuestros abuelos, quienes nos regalan toda su sabiduría, su amor y su paciencia, son nuestro origen y punto de partida, pero son también lo que seremos. Es el destino que nos espera cuando irremediablemente el tiempo transcurre. De ahí que lo que hagamos hoy para incluirnos es crecer como sociedad. Es por eso que celebramos el Día del Abuelito, en donde se llevó a cabo un convivio pequeño en su honor, obsequiándoles cobertores, imágenes de cerámica, galletas y refrescos. Debido a las bajas temperaturas que se presentan en nuestro municipio, se repartieron cobertores a personas con capacidades diferentes en las comunidades de Vista Hermosa, Buena Vista y Tonalisco. Señoras y señores, de este trabajo les puedo compartir que no hay mejor regalo que ver a los niños sanos, libres de riesgos y maltratos. No hay mejor satisfacción que ver a las familias unidas. El hecho de saber que el día de hoy algunas familias más gozarán de una vivienda en buenas condiciones es para nosotros una satisfacción, y así logramos demostrar que con trabajo y dedicación no hay imposibles. O el hecho de ver a nuestros abuelitos transmitir sus experiencias sanos y viviendo dignamente. Este trabajo no lo